Beppu es una ciudad localizada en la prefectura de Oita, en la isla de Kyushu, en Japón, que cuenta con la población de 124.500 habitantes. Es un área total de 125.013 kilómetros cuadrados, más altura media de 1.100 metros sobre el nivel del mar. Lugar conocido desde la antigüedad, se comenzó a formar como centro urbano a finales de 1900 y adquirió la categoría de municipio en abril de 1924, siendo hoy conocida popularmente como la capital de los onsen o spas en el Japón. La razón de los cientos de onsen en su territorio obedece a que Beppu posee el mayor volumen de agua caliente del mundo, pues el agua brota del subsuelo a un ritmo de 130.000 toneladas por día, superada solo por el Parque Yellowstone en los Estados Unidos de América. Beppu presenta un clima templado con medios anuales de 15 grados centígrados y su economía se basa en los recursos termales y el turismo derivado del mismo. Servicios privados, hostelería, bienes raíces, comercio informal e industria agrícola. Lo que distingue a Beppu de otros complejos onsen no es solo su abundancia de aguas termales, sino también la amplia gama de tipos de baño que se pueden disfrutar allí, pues además de los baños de agua caliente convencionales, Beppu ofrece baños de arena calentada naturalmente, baños de vapor termal y baños de barro caliente. La razón de visitar Beppu se centra en sus aguas termales y para esto lo mejor es realizar el recorrido Beppu Higoku o los infiernos de Beppu, que se refiere a una serie de fuentes termales cuya agua fluye desde el subsuelo a temperaturas entre los 50 y 99 grados centígrados. En total hay 8 higoku, 8 infiernos u 8 manantiales de agua caliente, en torno a las cuales se han establecido 8 escenarios particulares, diferentes uno de los otros, siendo el más famoso el Yama Higokuo, o infierno de sangre, que toma este color por la concentración elevada de ferrita de sus aguas. Merece una visita en Beppu el Parque de Monos Takasakiyama, que alberga una reserva natural habitada por unos 1.500 monos de la especie macacos japoneses. Y una vez dentro de la reserva, se puede ver e interactuar con los monos que viven libremente en el lugar sin restricciones. Puede visitarse además en Beppu el monte Tsurumi, que es una montaña de 1.375 metros de altura, con bellos bosques de cerezo y donde se puede subir hasta casi la cima de la montaña en teleférico o caminando por cerca de 2 horas entre senderos con bellas vistas. Beppu ofrece además en su área urbana un lindo acuario,
conocido como Umitamago, que significa huevo del mar, y alberga diversas especies marinas, presentando además espectáculos con los delfines, que son de las atracciones más populares del lugar. Siempre en el área urbana puede verse la Torre Beppu, que es una torre de telecomunicaciones de 100 metros de altura, inaugurada en 1957, y en la cual a unos 55 metros de altura hay una terraza de observación con una bella vista de 360 grados y a la cual se accede en ascensor. Otro punto turístico de interés en la ciudad es Beppu Rakutenchi, que es un parque de diversiones inaugurado en 1929 y al cual se accede tomando pequeños trenes. En el parque destacan su noria de dos pisos, un mini zoológico y las carreras de patos, carreras reales entre patos sobre las que se pueden colocar pequeñas apuestas. La cocina tradicional de Beppu puede experimentarse en la zona Higoku Mushi Kobo, pues en este lugar se puede traer su propia comida y cocinar al vapor, utilizando el vapor termal, o comprar comida en el lugar. Si se decide cocinar, puede accederse a una cocina privada con vapor natural mediante el pago de 510 yenes o poco menos de $5 estadounidenses. Y una vez que haya terminado de cocinar, se puede comer en el lugar mismo, sobre las diversas mesas disponibles. Por sus bellos paisajes de aguas termales, la naturaleza que le rodea y las múltiples actividades turísticas que ofrece, la ciudad de Beppu es un destino que merece conocerse en Japón. El video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. Mine's LGBT colors. Oh, I'm colorblind. Oh. Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.